Guías digitales para docentes. Tutorial 5. Grupos. En este tutorial vamos a crear grupos para luego diseñar actividades a ser trabajadas en equipo. Para crear un grupo, vaya a la opción Usuarios en el bloque Administración, luego a Grupos, y para crear un grupo nuevo, haga clic en el botón Crear grupo. Indique el nombre del grupo, puede agregar una descripción y una imagen que lo identifique. Haga clic en el botón Guardar cambios. Repetimos este paso y creamos un grupo llamado Grupo 2. Indique el nombre del grupo, puede agregar una descripción y una imagen que lo identifique. Para terminar, haga clic en el botón Guardar cambios. Para agregar estudiantes a cada grupo, marque el grupo que desee modificar y haga clic en el botón Agregar/Quitar usuarios. A la derecha se encuentran los usuarios participantes del curso. Selecciónelos y haga clic en el botón Agregar. A la izquierda se encuentra la lista de usuarios actualmente asociados al grupo. Para agregar estudiantes al otro grupo, debe regresar a los grupos. Seleccione el grupo 2 y haga clic nuevamente en el botón Agregar/Quitar usuarios. Seleccione los estudiantes 5, 6, 7 y 8 y agréguelos. Para regresar a la visualización de los dos grupos, haga clic en el botón Regresar a los grupos. Verifique que el grupo 1 y 2 cuenten respectivamente con 4 estudiantes. Ahora es posible crear una actividad que se diferencie por grupos. Vuelva a la página principal del curso. Crearemos una actividad del tipo foro. Esta modalidad permite que cada estudiante participe en el foro del grupo al cual ha sido asignado. En la página principal, vaya a un foro creado para configurarlo o cree uno nuevo. Desde la configuración del foro, en el icono en forma de engranaje, haga clic en Editar ajustes. En la solapa Ajustes comunes del módulo, puede editar el modo del foro. En la opción Modo de grupo, usted selecciona si quiere trabajar este foro con grupos separados o grupos visibles. Seleccione una opción y haga clic en el botón Guardar cambios y regresar al curso. En el modo Grupos separados, los estudiantes solo ven las participaciones de su grupo. Por ejemplo, el estudiante 1 solo podrá ver las participaciones de los estudiantes 2, 3 y 4. Sin embargo, el estudiante 8 solo verá las participaciones de los estudiantes 5, 6 y 7. En modo grupos visibles, el estudiante verá la actividad de todos los grupos, pero solo podrá participar en su grupo. Al hacer clic en el foro, el profesor ve las participaciones de todos los estudiantes. Puede elegir ver solo las participaciones del grupo 1, solo las participaciones del grupo 2 o de todos los participantes.